Mil mensajes. Hoy estamos con el número 088 y este número trae algo que realmente debemos prestarle mucha atención porque es la superación del autoengaño. Y aunque parece mentira y aunque parece casi lógico, mucha gente en muchas partes de su vida, en muchas coyunturas o en forma permanente, se engañan a sí mismos. Es decir, se están diciendo una mentira intencional a sí mismos. Y esto lleva a algunas reflexiones importantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio que puede sacar una personalidad individual o colectiva autoengañándose, sabiendo que está diciéndose a sí mismo? Y que esta actuación realmente le lleva a esta mentira voluntaria, consciente de sí mismo, le lleva a actuar en forma determinada, probablemente en forma inconveniente. Esta es una realidad que hay que revisar, que hay que revisar porque es mucho más frecuente de lo que uno piensa. Y aunque suene terrible, aunque suene casi ilógico, forma parte de nuestras vidas. Usted, yo, cualquiera de nosotros nos hemos autoengañado. Y creo que esto entonces merece esta pequeña reflexión. El engaño es una mentira, pero el engaño es una mentira que es una mentira consciente, hecha con dolo, hecha a plena voluntad. ¿Para qué? Y yo creo que aquí está lo fundamental, porque si buscamos el por qué la gente se autoengaña, probablemente lo que vamos a caer es muy claro en el para qué la gente se engaña. Y puede ser el autoengaño desde una maniobra, desde una actitud estratégica para lograr determinados fines, aunque parezca raro, hasta una evasión, hasta hacerse el loco con una situación que no puede manejar, que no puede solucionar. Este para qué, esta legitimación del autoengaño, contestando el para qué del autoengaño, entonces nos lleva a situaciones tan extremas como la que hemos visto, como situaciones también de gran comodidad. Es decir, mientras me estoy autoengañando, no tengo que enfrentar una determinada realidad. Y aquí la comodidad juega papel en la gran parte de los casos que hemos evaluado, en donde ese autoengaño es para no hacer frente. Y no hacer frente a lo mejor no es por falta de elementos de otro índole, sino por lo que se puede llamar la pusilanimidad. Esa palabrita que a lo mejor es muy rara para mucha gente, pero que traduce una realidad importante en todas nuestras vidas individuales y colectivas. El pusilánime es alguien que realmente no enfrenta una situación, realmente no la enfrenta con todo lo que tiene que enfrentarla, sabiendo que la va a superar porque no tiene la iniciativa. Porque entonces el pusilánime, esta es una característica, es una condición realmente que a mucha gente cuando la nombramos nos molesta. Pero a lo mejor somos muy pusilánimes y tenemos comportamiento pusilánime frente a muchas situaciones en nuestras vidas. Entonces, el para qué, el autoengaño puede ser en algunas situaciones el peor crimen que alguien puede cometer contra sí mismo. Es decir, es algo realmente importante porque de no asumir la verdad pueden traer terribles consecuencias. Pero también hay un mecanismo, como lo decía al comienzo, y era una de las actitudes extremas, puede ser una metodología, puede ser una estrategia para no enfrentar lo que se sabe en ese momento no se puede enfrentar. Y que probablemente al mismo tiempo la gente o la persona o la personalidad que está autoengañándose estratégicamente está buscando otras salidas, está buscando otra forma de confrontar. Entonces, ante un autoengaño,
ya sea un autoengaño discreto, como podría ser autoengañarse sabiendo que uno ama a una persona que nunca lo va a amar a uno, y eso es un autoengaño frecuentísimo, en donde la gente para darse valor, para darse esperanza, sigue autoengañándose, y cuando uno entrevista a esta persona, sabe en el fondo que la otra persona nunca va a llegar a amarle, hasta situaciones muy graves en las cuales se está evadiendo una situación que debe ser enfrentada en el momento preciso, porque a mejor y a más rápida intervención probablemente el problema se pueda solucionar más. Hay toda una gama de situaciones que realmente valen la pena. El autoengaño, el para qué la gente se autoengaña. Yo creo que esto es lo básico de aquí. Y de él debe salir una reflexión, debe salir una reflexión de todos y cada uno de nosotros para evaluar la frecuencia con la que cada quien se autoengaña. Y sobre todo, si uno ve que alguien de su entorno, y sobre todo de su entorno más querido, más amado, se está autoengañando, tratar de averiguar qué tipo de autoengaño es y para qué lo está haciendo. No el por qué, sino ese para qué, que probablemente nos va a dar la pauta y nos va a dar la forma en que podemos enfrentar y evaluar, por ejemplo, si ese autoengaño lleva cosas muy graves como consecuencias. Este es el número 088 y dice superar simplemente el autoengaño, sabiendo qué es autoengaño y sabiendo el para qué se está haciendo. Será hasta el próximo número, hasta el próximo de los 1000 mensajes.